jugada tremenda de esas. A ver qué dice. A ver, ahí está. Gustavo Ayón nació en Zapotlán, Nayarit, México, el 1 de abril de 1985. El Titán ingresó en el verano de 2003 al bachillerato de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y 2 años después se integró al equipo universitario, donde cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación. Gustavo Ayón es el único jugador formado en México que ha jugado en las mejores ligas del mundo, en la NBA, en la Liga ACB y en la Euroliga. Después de ganar campeonatos nacionales con su universidad, Gustavo Ayón tuvo un breve paso en la Universidad de San José State, en California, Estados Unidos. Sin embargo, regresó a México para convertirse en jugador profesional con los Halcones de Jalapa, con los que consiguió 2 campeonatos de la LNBP en 2007 y 2008. En el verano de 2009, Ayón viajó a España en busca de una oportunidad en la Liga ACB, donde consiguió un lugar en el equipo Fuenlabrada. Fue cedido a su filial CB Illescas debido a que ese equipo ya contaba con las 2 plazas de extranjero, pero Ayón nunca retrocedió y se convirtió en uno de los mejores pivots del torneo. El alta gestión Fuenlabrada decidió cederlo al Tenerife Baloncesto, que dirigía un viejo conocido de Gustavo Ayón, Iván Denis, actual coach de los Soles de Mexicali en la Liga Profesional de México, LNBP. El impacto del Titán fue tal que fue reconocido con el premio Jugador Revelación de la ACB de la temporada 2011, venciendo a jugadores como Nikola Mirotić o Xavi Rabaseda. El trabajo duro, tarde o temprano, siempre rinde sus frutos. El 18 de diciembre de 2011, Gustavo se despertó con una oferta de los New Orleans Hornets para jugar en la mejor liga del planeta. Su sueño se había convertido en realidad, pero no sería una decisión sencilla, pues Gustavo tuvo que sacrificar salario y pagar su cláusula de salida para poder jugar en la NBA, donde permaneció por 3 temporadas, de 2011 a 2014. Durante su etapa en la NBA, Gustavo participó en 135 partidos de temporada regular y 3 de playoffs. Gracias, Grevy. Buenas tardes. Primero que nada, es un orgullo para mí estar presente aquí enfrente de mi familia, con mi equipo, y que disfruten de este juego. Es para todos un orgullo el que tengamos la NBA dentro de nuestro país. ¡Viva México! Promedió 5 puntos, 4.4 rebotes, 1.3 asistencias en 16.7 minutos de juego. Los equipos en los que jugó fueron New Orleans, Orlando, Milwaukee y Atlanta. Su mejor partido fue el 12 de febrero de 2014 con los Atlanta Hawks, donde firmó un doble-doble con 18 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y un robo ante los Raptors de Toronto. En mi opinión, lo que separa a Gustavo Ayón de Eduardo Nájera, que fue el jugador más
con mayor consistencia en la NBA, y de Juan Toscano Anderson, que es el único mexicano en conseguir un anillo, fue su capacidad para abanderar el renacimiento del baloncesto mexicano a través de su liderazgo en la selección mexicana. Ayón nos llevó nuevamente al escenario internacional para recuperar el respeto que habíamos perdido. En septiembre de 2013, lideró al equipo nacional para clasificar por primera vez en 39 años al Campeonato Mundial de la FIBA, que se celebraría en España. El equipo ganó la medalla de oro del torneo FIBA Américas en Venezuela, donde Ayón fue nombrado jugador más valioso. En conferencia de prensa, Ayón declaró que México ya no era más el hazmerreír de la región. En agosto de 2014, Gustavo Ayón también lideró a México a la victoria en el partido por la medalla de oro contra Puerto Rico en el Campeonato Centrobásquet, donde nuevamente fue nombrado MVP del torneo. El 30 de agosto de 2014, México hacía historia, pues volvía a una Copa del Mundo de Baloncesto FIBA, donde se clasificó hasta la segunda ronda, pero fueron eliminados por Estados Unidos. Esto no importaba, la eliminación fue una semilla que ya había sido sembrada para seguir compitiendo en la élite. Gustavo promedió 17.6 puntos, 7.6 rebotes y un bloqueo. En el año 2015, el gobierno de México le otorgó a Gustavo Ayón el Premio Nacional del Deporte. Todos recordamos aquel partido memorable ante Argentina donde Ayón lució demoledor en el FIBA Américas 2015. Ayón terminó con 38 puntos y 14 rebotes. Tras su paso en la Copa del Mundo, a pesar de existir ofertas de la NBA, Gustavo decidió firmar con el Real Madrid, donde ganó absolutamente todo. Fue uno de los jugadores más importantes en el sistema de Pablo Lasso, en donde logró 12 títulos, 4 campeonatos de la Liga ACB, 3 Copas del Rey, 2 Copas de España, 2 títulos de Euroliga y uno más del Mundial de Clubes. Fue MVP de la Copa del Rey 2016, formó parte del segundo equipo de la Euroliga en 2016 y 2017, y también formó parte del segundo quinteto ideal de la ACB en 2016. Tras su retiro del Real Madrid, Gustavo Ayón firmó con el Zenit de la Liga de Rusia. Después volvió a México para jugar con los Astros de Jalisco, y de 2021 a 2022 jugó en Puerto Rico con los Capitanes de Arecibo, donde se proclamó campeón en 2021. Su última parada con la selección nacional fue durante el Preolímpico de Croacia en 2021, donde Gustavo Ayón tuvo una excelente actuación junto a Francisco Cruz. Recientemente, Gustavo Ayón anunció su retiro y tendrá un juego de despedida el 21 de agosto de 2022, en donde vestirá por última vez la camiseta de México. Es así como termina una carrera brillante de una leyenda del baloncesto mexicano. Y a mí solo me queda decir, gracias por tanto, Gustavo Ayón.